Es una tradición folclórica que trae de mucho, desde que se celebraba en el pueblo de Moche, desde que San Isidro llegó a Moche, traído de España, por supuesto. San Andrés, en Miraflores, en España, tenía ahí muchas amistades, pero hubo una guerra en la Sierra de España, o en el mismo Madrid, y los agricultores, la gente tuvieron que huir de ahí por el peligro. Él se fue entonces a Torre Laguna, a una parte de la Sierra de España, y ahí consiguió. Y ahí conoció a Santa María en la Cabeza. Se casó y entonces pasó la guerra, pero el lugar donde estaba trabajando en un gamonal no lo trataba bien. Entonces él decidió regresar ya a Madrid con su esposa a trabajar en Madrid. Y ahí entonces conoció a un gamonal muy bueno que se llamó Juan de Vargas. Este señor repartía tierras a las personas para que trabajen en sus bienes, porque tenía muchos terrenos. Una parte le dio a San Isidro porque le pidió, y entonces también empezó a trabajar. Pero San Isidro, desde que tuvo uso de razón, no dejó de ir a misa un día en su vida. Los peones que trabajaban las otras parcelas de este terreno del señor Juan de Vargas iban siempre muy temprano a trabajar. Pedro Isidro llegaba muy tarde al trabajo, por esta razón de que él primeramente iba a misa. Y entonces estos señores amigos lo acusaron al dueño, diciéndole que cuando se reparten el fruto que trabajaban ellos, él no debe merecer la cantidad que le dan a los demás. Así fue. Pero San Isidro insistieron en que llegaba tarde, que no trabajaba. Entonces les dijo: bueno, mañana voy a venir temprano a ver si es cierto lo que ustedes me dicen, que Isidro viene muy tarde a trabajar. En realidad él llegó temprano y encontró que todos trabajaban con sus yuntas en los campos, pero la yunta de Isidro estaba parada lejos allá y no estaba él. Ah, dijo, bueno, entonces es cierto, pues. Entonces él dijo, bueno,
cuando venga por aquí lo voy a reprender. Dice. En eso que está él diciendo estas palabras, ve que del cielo se forma una gran nube y de esa nube desciende un ángel. Y ese ángel baja, toma la yunta de Isidro y se pone a trabajar. Él se sorprendió. Y entonces, es cierto, porque ya antes le habían dicho que así se presentaba el caso. Entonces él retiró sus palabras y esperó que llegara a su lado. Pero el ángel seguía trabajando hasta que de repente asomó Isidro por ahí lejos. El ángel dejó la yunta y él se puso a trabajar. Entonces cuando se acercó a él, le dijo, bueno, desde este momento yo te entrego todas mis tierras para que tú lo cultives. Pero llegó el momento de la repartición del producto que sembraban trigo en ese tiempo. A todos les daban su parte, cada uno llevaba su saco para llenar el trigo que les daba el patrón. Y ellos le dijeron, Isidro no merece lo que nos das a nosotros. A pedido de esto, entonces le dijo, bueno, ellos dicen que no te dé, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que obedecer. No, está bien, le dijo Isidro. No se preocupe. A mí, deme solamente esos montones de basura que habían tirado el trigo y los montones de basura estaban ahí. Solamente quiero eso. Pero dijeron la gente y él, pero ¿cómo vas a llevar basura? No, solamente quiero eso, no quiero más. Ah, bueno, si quieres así te digo. Hasta que Isidro tenía su saco para llenar su trigo que había traído, empezó a botar la basura y encontró un mejor grano de trigo que les había dado a los demás. Fue una sorpresa, un milagro ya. Tenía San Isidro poderes. Y así siguió hasta que, bueno, el patrón Juan de Vargas lo respetaba mucho, lo llevó a su casa y ahí murió también.